Recording in progress. Lo siento. Don't worry. Good evening, good evening. Good evening, Mario. Elgin. Profe. Buenas noches. Hola, hola. Ah, Mario, tanta elegancia. Después vamos para la party. Today is Friday, ¿no? ¿Qué va, Mario? Cansado de tanto a trabajar. Ya este día ni se siente. Pero hoy es viernes. Por eso le digo, pero yo a veces siempre molesto a mis alumnos, para que quizás si van a ir a la disco vayan después de la clase. Ah, bueno, sí. Ah, pues sí. Hi, teacher. Ay, Cristian. No problem. So, but today is Friday. Hoy es viernes, and the body knows, y el cuerpo lo sabe. Yes, teacher. A estas alturas ya todos han entrado a la plataforma, por lo menos los que estamos acá. Ya hicieron sus tareas. Eso, ya solo la falta la de hoy, ¿verdad? Tarea de hoy faltaría. Okay. Hi, teacher. Hi. Could you do it, Walter? Very good. Por aquí bien, no sé si le voy a, si está todo trastornado el teléfono. Pero acá estamos. Qué bueno. Ojalá que no se trastorne. O al Ojalá menos no me que no se falle. trastorne durante estas 2 horas. Cabal. Alejandra, good evening. Patricia, good evening. Freddy, good evening. Marlon, good evening. Good Good evening, evening. teacher. Good evening, guys. Marlon, ¿ya se comunicaron con usted? ¿Ya le hablaron por la plataforma? Fíjese de que sí, no he probado ahorita, teacher, pero sí, hoy que venía en camino, me llamaron y me dijeron de que ya me dijeron cuál era el problema. Ya creo que está solucionado. Perfecto, sí, porque ya mañana el teacher Hi, se teacher. levanta. Good evening. Hi, teacher. Good evening, Mario. Good evening, Elena, Glenda. Sí, porque ya hoy en la noche empieza el teacher a subir notas y mañana en la mañana a las 6 ponen los mensajes. Juega la mano. Lista, esa O es. sea que Pero después de solo la clase me tengo fírmala. que poner a hacer En todas las la parte de tareas de toda la atrás, mira semana. cómo se Sí. firma, cómo se lee tu firma. Solo eso, ponele yo. Oh my God. Teacher, o Hi. sea que después de que termine la clase tengo que empezar a hacer todas las tareas de toda la semana. Sí, pero solo son 5 tareas ahorita, Marlon. Bueno, ok, pues. Solo son 5 tareas. No están. Con la de hoy Después. son cinco. ¿Ah? Con la de A hoy ver, son ajá, por eso cinco. no, pero como él las va a hacer todas de una sola vez, son 5. Es Ah, que como entiendo. Marlon tenía ahí un problema. Pero qué bueno que ya se lo solucionaron. Sí, So, gracias. nadie más me ha reportado problemas, así es que asumo. Oh my God. Asumo que todos están bien con lo de con la plataforma, que ya hoy ya sería nada más ver lo del correo, ver la última tarea y pues ya mañana yo entrego sus reportes con todo.
Okay, 8 o'clock. Welcome to PNIT. Let me see that. Let me tell to everybody that we are online. Let me see. Let me see. We are online. Oh, what about? Okay, that's it. Okay, we have a lot of work to do today. Welcome again to PNIT, better known as Programa Nacional de Inglés para el Trabajo, given by Inglés Corporativo, sponsored by INSAFOR. Today is our class number 5. This is our first week. Remember that this course is about 4 weeks, okay? 4 weeks. We have 4 weeks. This is the first of the 4 weeks that we have to study. So, today is Friday. Hello, goo! Today is Friday, you know? Some of you maybe work until the half shift. Maybe some of you didn't work. Some of you don't work, sorry. But that's okay. Today is Friday, November 10th. Friday, November 10th. And the topic of today is the practice, vocabulary practice, okay? At least you have to start at least to speak a little bit in English because you have learned some things like the verb to be, like the possessive noun, possessive adjective, and something. A estas alturas ya va, ya pues podemos aprender, ya hemos aprendido, mejor dicho, a decir un poco a decir, no es siquiera el verbo to be, como yo soy, puedo decir mi profesión también, puedo hablar de las pertenencias, puedo hablar de los adjetivos posesivos, establecer un poco oraciones en presente, perdón, en afirmativo, en negativo, en interrogativo, hacer aunque sea preguntas cortas como ¿eres tu arquitecto? ¿Eres tu Marlon? ¿Are you Marlon? Entonces, eso es básicamente. Vamos a ver qué tenemos para hoy. What do we have for today? Excuse me. Page 7. We have manual. Okay. Yes. Okay. Okay. Page 17 and 18. Okay. You have to work on. Okay. What are you going to do? Sorry. You are going to ask. Now, I'm going to make group of 6. Voy a hacer grupo de 6. Y se van a preguntar entre ustedes las ocupaciones. Okay. Remember that the question is, what do you do? That's the question. ¿Qué haces? What do you do? Y ahí usted dice, I am a one. Y ahí dice, ah, yo soy un arquitecto. Okay, David. We are gonna take into account. I am a I am an architect. I am a lawyer, something like that. And after, obviously, the first one is what's your. Las dos preguntas que debemos de manejar ahorita para completar esta página son. The first one is, what's your name? Y usted le dice, I am Mario, I am Marlon, I am, Victoria. Y la otra es, what do you do? ¿Qué haces? Ah, I am an architect, I am a teacher. Okay. Eso, to fill out this page para llenar esta hoja. Luego pueden deletrear algunas ocupaciones. Solo tenemos unos 20 minutos. Luego, singular en plural. Aquí hay que corregir estas oraciones, ¿ok? We are make marketing managers. ¿Qué le falta aquí? Usted ya sabrá. Ok. Don't worry, David.
Ok, dejo de compartir entonces y vamos a hacer los grupos. Ahorita los voy a hacer de seis. ¿Y por qué de seis, profesor? In order to take the nouns, the names, sorry, and the occupations. Después los voy a deshacer otra vez y los vamos a hacer de cinco. Tienen cuidado de algunos que están más ocupados, vienen manejando y pues no me parece nada, hay que estar manejando, conteste y capaz vaya a dar vuelta alguien en el carro, ¿ok? Yes. Yes. Four. That's it. Four. Yes, sí. Okay, yes, teacher. Thank you. Yeah. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. I mean, no. Three. Va, ahí están. Después quizás les voy a agregar algunos otros, ¿ok? Vamos para allá ahorita. En lo que se van agregando, puedo agregar más de seis. Van a quedar los grandes los grupos. Solo, what's your name, what do you do? Y después otro, así, va. Y todos pueden ir anotando. Page 17 and 18 of your manual. Okay. It's 1, 2, 3, 1 o'clock, 4 o'clock. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, 9, 10, 11. Hola, hola. 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 Glenda. Hola. Hola, Glenda. Hola, ya volví. Lo que pasa es que me estaba revisando el ojo, que algo se me metió. Como hola. Una pestañita. Hello, hello. Hola. ¿Será que no me escucho? ¿Cómo no? Se escucha claramente. Pero alguna... Ahí está, se escucha sí, claramente. Sí, hola, yo hola. Lo escucho a todos. Occupation lawyer. Lawyers. Así, ¿verdad? Lawyer. Yes, Jessica, okay. Lawyer, exactly. But ask, no solo pongámoslo, sino que pregúntele, what do you, what's your name? What do you do? Sí, es que ya me había preguntado la compañía. Ah, pues no, pues sí, estamos bien. That's okay. Yes. Yo le pregunté. That's okay. David. David. David está un poco, creo que va ahí de camino, me dijo que ah, okay. Ocupado. Sorry. Don't worry. Sí, él por lo menos.
Mario ahí está y los demás. Henry. Algunos a veces me Participó escriben, Henry. ya, algunos me escriben y me dicen, mire, vengo en transporte o voy manejando, entonces por eso a veces no contestan. ¿Okay? Okay. Ahorita creo que tenemos a Alexander Castro, Mario Ernesto, Mario Antonio y Marlon ahí, Actives. Sí, nosotros ya pasamos todos ahorita. Entonces, si quieren, hagamos el formulario que hay que llenar. Solo el profe falta ahí. What's your name, profe? Carlos, my name is Carlos. I am What do Carlos. you do? I am a teacher. What's your Excelente. name, teacher? ¿Ah? Recuerda que dijo que tenía como tres trabajos. Yeah, but in What? all of them, I am a teacher. I am a teacher in the morning, I am a teacher in the afternoon, and I am a teacher at night. Yeah. Yes, believe it or not. Trabajo en una escuela en la mañana, en otra en la tarde y aquí en la noche. Teacher, Tell me. what do you what's your full name? Carlos Alexander Najarro Cruz. Esa es otra forma de preguntar. Exactly. Ahí pregunta su nombre completo. What's your full name? Ajá, es que como hicimos aquel día estábamos preguntando cuál era nuestro nombre, ahí lo decíamos completo. Exacto. Sí. Yeah, that's the way to ask, Mario. Okay. Okay, entonces llenemos la paginita, Mario. Vaya, ¿qué nos puedes compartir? Ay, por favor. Mostró, yo también estoy viendo, revisando en WhatsApp, pero no hay nada. ¿Y el qué? Profe, una consulta, ¿dónde está para la pantalla que usted no vamos a trabajar sobre esa pantalla? ¿Sobre cuál pantalla? ¿O what Lo screen? que nos mostró ahí, no. ¿Cómo En no? Yo WhatsApp está en el del manual. analog. Ah, en el manual. ¿Qué página has Página dicho? 17 Ahí está. Ah, ok. 17 and 18. Gracioso, desgraciado. Qué contradicción, ¿no? Desgraciado. Mira, apágalo un ratito para que pone aquí. Compañera, necesito saber una cosita. Los clientes de la 423, ¿cuándo llegaron y cuándo se No lo diría, pero... Legal assistant, perfect. Es con doble S. Spell it. A S S I S T A N T. Thank you, teacher. I mean, but it's like, yeah, assistant. No, it's A T A N T. Exactly, that's assistant, but it's A. Assistant. Yeah, that's right. Oui. Assistant. Profe, solo íbamos a poner lo que eran los nombres, teníamos que poner la oración completa. No, just the name. I mean, right now, just the name. Okay. Jessica Lawyer, Elgin Receptionist, Alejandro Secretary, Marisol Legal Assistant. Yeah. Esta, ¿verdad? Also, the one before also. You have to work it. Correcto. Number 17 also, yeah. Name, occupation. So what's your Mario? What Pero eso no fue la que hicimos, Mario. La que sigue, entonces. Ah, yeah. Next sí, one. Ya esto ya lo habíamos hecho, profe. Ah, very good. Esa. Bye. Bueno, esa creo que sería en lugar de win, sería. Sí, ahí. Occupation answer. Esa será. Sí, solo era un cuadro nada más que nos íbamos a ir haciendo las preguntas entre nosotros.
Ese cuadrito es. Se puede poner engineer. Lo pueden ir, lo vamos a ir redactando. Yo sí lo voy, por favor. Yo, my case, I'm sharing the screen. Page 17, Eva. Sorry, teacher. Page 17. Mal escrita y escribirla correctamente. Exactly. Okay. We are marketing managers. We is. Oh my God. We are. We are. Yes. We are. We are the world. We are. We is. We oh. are the children. We are the one. Make a prayer day. So let's start giving. Yeah. Oh, we are champions. We are the champions. Yeah, she is. She isn't. She isn't. Margarita. She isn't. Margarita. She is not. Here. We are. No, she isn't, but I'm not. We are. Marroquín. No time for loser, because we are. Natalia. Saraí. Y Saraí. De Neu Superviso. Are. The new supervisors. Supervisors. Ese, aquí todos estamos aprendiendo. Sí. Vaya, y la quinta. Ahí dijimos que es isn't. Isn't, correcto. Sí. Isn't. Yo creo que solo hasta ahí era, ¿va? No, you can continue working on exercise number 4. Okay, gracias. Yeah. Okay. Completa las siguientes preguntas usando diferentes sujetos. Nombres? No. Sujetos. Sujetos. Could be names or could be pronouns. Yeah. Y qué ver, y cómo entonces. Bueno, dice que vamos a escribir his o her, si es de él o es ella. Ajá. I mean, just her. Could be her. Sorry, could be he, I, we, you, they, whatever subject. Or even could be nouns. Okay. Is Jorge my boss? Yes, he is. No, he isn't. No le entiendo mucho a eso. Pues. Vaya, por ejemplo, digamos, la primera dice que hay que hacer una oración que sea pregunta iniciando con are, que are es para plural. Ok. Por ejemplo, yo podría decir, are you a pilot? O sea, excelente. Mario, are you a pilot? ¿Eres tú piloto? No, I am not a pilot. I am a accountant assistant. Entonces esa sería la respuesta. Okay. Very good, Marlon. Okay. Entonces, ¿qué podemos poner ahí? Así vamos a poner. Are you a pilot? Bye. Y la respuesta, no, I am not. Profe, una pregunta. Yo creo que se fue. Nada, esa. Teacher. Tell me.
Estas preguntas vamos a hacer como ayer. Va a pasar, uno va a preguntar y otro va a responder del mismo grupo. Could be, I don't know, sometimes I just imagine at the moment. No sé, al momento solo imagino cómo lo voy a hacer. Lo que se le ocurre en el momento. I mean, yeah, that's vaya, vaya, bueno. No puedo sacar, a veces he sacado la ruleta, empiezo a girar nombres también. A mí ni depende. No te preocupes, Mario, ahí lo estás anotando vos, entonces vos pasas. No, solo uno es apuntado. I don't know, Mario. I don't know. Vaya, vamos con la number two. Okay. Es de is, es de tercera persona, digamos, de él o ella. Uh-huh. Is he your sister? Is she your sister? Ah, okay. ¿Es ella tu hermana? Is attendance time, that's why you get out. Wait. Okay. Alejandra Lisset Palacios. Ramírez Palacios. Present. Good. Cristian Esaú Gutiérrez Canizales. Okay, David Eduardo Ortiz López. Elena Beatriz Rivera Mendoza. I'm here. Okay. Elgin Graciela Trejo. Present. Eva María Arias. Here. Okay. Franklin Baltasar Cruz. Freddy Leonel Enríquez Asensio. Present, teacher. Jeremías Esaú Fernández González. Present, teacher. Glenda Cristina Rivas. Present, teacher. Okay. Henry Arturo Ochoa Portillo. Hilda Victoria Menéndez de Campos. Presente. Okay, Henry. Okay. I'm gonna turn off my camera. Jessica Marcela Velasco Sosa. Present, teacher. Yogas Alexander Castro. Okay, it's there. Present, teacher. Okay, good. Mario Antonio Moreno Orellana. Presente. Mario Ernesto Arevalo García. Present, teacher. Marisol Esmeralda Velasco de Valencia. Present, teacher. Marlon Yuri González Mancía. I am here, teacher. Patricia Carolina Figueroa Quintanilla. Víctor Ernesto Méndez Alvarado. Walter Ulises Rodríguez Amaya. Present, coach. Good. Wilma René Pineda García. Present. Jacqueline Janet Flores González. Present. Okay. Very good. Okay. So, so the 20 to continues working in the exercises. Just I get out to work on the. Some of you are very, very close to finish, okay?
but I have to go with the attendance. That why. Cuatro. Entonces, Glenda, dígame. ¿Cómo? ¿Comprendió bien qué es lo que vamos a hacer? Sí, pero lo que pasa es que no sé cómo proyectar la imagen. No, 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 pero como eso, o sea, yo vi un cuadro ahí, pero solo decía Ney y yo. Si tiene zoom, ahí abajo tiene que tener una flechita. Permítame. Ven, abajo tiene que decir una que dice compartir, una flechita verde, creo que es. Sí, aquí está. Ah, pues esa, compartir y elige lo que va a compartir, con que no vaya a compartir algunas fotos ahí. Sí, lo que pasa es que vaya, me tira la pantalla Zoom. Ah, vaya, pero... por eso, pero esa es la Zoom. Ahora tiene que buscar qué va a compartir, o sea, como ahí usted está compartiendo el Zoom. Ajá. Ahora tiene que buscar, digamos, es entre las pestañas que va a compartir. Vaya, por ejemplo, ahí está compartiendo el WhatsApp, ya está bien. Entonces ya de ahí tiene que abrir la imagen en WhatsApp y ya cuando tenga abierta la imagen en WhatsApp es que ya puede compartir la imagen de WhatsApp. No sé si es en WhatsApp que lo tiene. Sí, es que me conecto desde el WhatsApp, desde acá me conecto con la PC. Ah, okay. Porque me cuesta conectarme de la otra manera por medio del link. No, no. Entonces aquí ingreso. Ah, dele ahí. Después el 3, pero ahorita ya ingresó el teacher, hay que preguntarle. Ajá. ¿Qué vamos a hacer ahorita? No sé si ya terminaron this exercise. Have you finished this one? ¿Ya terminaron este ejercicio número 4? Ah, bueno, el 4 no. El 4, pues el 4 pueden trabajar. Sí. Creando preguntas. And answer them. Yeah. Are you a lawyer? Yes, I am. Are you a doctor? No, I'm not. Something like that. Use different pronouns. I mean, different subject. Is Alejandra. Is Elgin. I don't know. Is Freddy. Are we students? Yes, we are. Or no, we aren't. Something like that. You got it? Okay. Un poco. Tal vez le podríamos agregar así como la segunda, pero la primera no. La primera entonces no aplicaría. Sí, porque yo preguntaba directamente a una persona, a Mario, digamos. Uh-huh. Are you a pilot? Sí, en la segunda tal vez le podríamos poner, digamos, el nombre de, como estamos diciendo que es hermana, el nombre de la persona. Ajá. O por ejemplo, en la primera podríamos poner, are you, ¿para qué digo? Are you brother? No, pero es are explorar. Eres hermano de. Ajá. Ajá. Digamos, are you brother de. Marlon. Marlon, ¿eh? Digamos, eres hermano de Marlon. Ajá, ellos son hermanos de Marlon, digamos. No, ellos no son hermanos de Marlon, o él no es hermano de Marlon. Uh-huh. Sí, pero si ponemos como hermano sería respondiendo sí o no. Te
Tengo que tener algún programa o algo. No, solo puede decir Glenda o puede preguntar Glenda a Eva. What's your name? Pone Eva y luego what do you do? Eva. Y Eva, I'm a psychologist. No tiene que poner toda la oración, solo pone Eva, psychologist. Glenda, Christian. Ok. Si alguien, si por ejemplo yo soy operador, en ese caso sería yes, no. I am. Ah, oh. Yes. I am. Yes, I am. Are you an operator? Yeah. Yes, I am. Hola. Hola, hola. Hello. Hola. Hola. Is it... What is your occupation? What do you do? Es la pregunta más fácil. Ah, what do you what do? Do? What do you do? No, what do you do? What do you do? What do you do? I am professional assistant. Ah, okay. I am. What? What do you do? Vaya, otro compañero. ¿Qué más está que no me acuerdo? Pregunto yo. Otro compañero. Tal vez ya aparece el profe ahí. What about me? Teacher. Estamos trabados ahí con lo de his y her. ¿Por qué? Vaya, por ejemplo, hemos puesto en la número uno. Ajá. Are you a pilot? Ajá. Yo voy a responder y digo. Yes, I am. Yes, I am a pilot. Está bien. Solo así. Con decir yes, I am, estamos bien. Ajá. Es que donde tenemos duda es que si vamos a incluir dentro de la respuesta la palabra his o her. No. Ah. No. Ah, es que eso nos estaba haciendo trampa. Eso es lo que nos estábamos matando. No. I mean, okay. Lo que pasa es que aquí dice, escribe su respuesta, la de él o la de ella, porque así está configurado en las indicaciones, pero no quiere decir que hay que escribir his o her. Por ejemplo, usted aquí pregunta, are we students? Yes, we are. Am I a teacher? No, I'm not. Am I a doctor? No, I'm not. Am I a police? No, I'm not. I mean. Ajá, es que pensaba que dentro de la respuesta tenía que ir his o her. Nope. Es algo donde no encontrábamos cómo. Sí, hubo un momento que nos confundimos con eso. No, bueno, entonces sigamos, Mario. Bye, gracias. Íbamos, bye, en la 3 dijimos, are you from El Salvador? Are you from El Salvador? Yes, I am. Yes, I am. Excellent. Are you from El Salvador? Yes, I am. I am Salvadorian. Yeah, that's okay. Right. En la 4 yo puse... I am... I am... I am... I am Hello, motherfucker. Little bitch. What do
What do you expect? How? ¿Qué quiso preguntar, Glenda? Esa ya es la actividad número dos, Glenda. O la primera. How do you spell? ¿Cómo se deletrea? Pues? Exactly. How do you spell? How do you spell? Estoy preguntándole, no sé si estoy bien, que cómo se deletrea su nombre. Ajá, how do you spell? E-V-A. E-V-A. Voy a ponerlo así, miren. Esto no. How do you spell? Exacto. Esto es alguna técnica, si ve. ¿Cómo? Léalo así como se lee. How. How do you spell? Exacto. Lo puse en brackets porque no va a decir así se escribe, sino que es like a pronunciation. How do you spell? How do you spell? Exacto. How do you spell? Okay. Wait. Sorry, Mario. Mario, ¿cuál? Yo. Mario Moreno, yeah. Ah, ¿por qué? But that's true, believe it or not. I mean, I prepare my classes, believe it or not. Sí preparo mis clases, pero hay cosas que hasta el momento las decido. Okay. That's a point. Okay, ya que me lo preguntó, pues así será. ¿Cómo vamos a participar? A través de the Wheel of Names. Let me see. I'm gonna share. Okay. That's it. It has all. If nobody's here, if somebody's not here. So sorry. Okay, yeah. So sorry. Okay. Let's gonna see who's gonna read. I can ask you, I can say create a question, or I can show you the mistake and you have to correct it. Okay, Jacqueline, don't worry. Okay, veamos. Let's gonna. But I've been said that David is not here. David is still not here. Yeah. Remove. Sorry.
Elena, are you here? Yes, she's here. Elena. Remove. Hi. Elena, what's your name? My name is Elena Beatriz Rivera Mendoza. What do you do? I am an auditor. Excellent. I am an auditor. Claps. Very well, Elena. Okay. Thank you. Jacqueline o Alejandra. Jacqueline. Hello. Hello, Jacqueline. Jacqueline again. What's your name, Jacqueline? My name is Jacqueline Janet Flores. What do you do? I'm a teacher. I am a teacher, remember. I am a teacher. Okay. Yes. Thank you. Let's go and see. No crean que a todos les voy a preguntar lo mismo. Ya vamos a ver ahí. Freddy Leonel. Hi, teacher. We move. Okay. Freddy Leonel, let me see if I can share what I have. Do you have your manual close to you? Yes. Repeat, please. Do you have your manual? Yes. Could you correct the first sentence that it says we are marketing managers? Correct it. Vamos a ver. She is Margarita Marroquín. Ah, well, that you correct another one, yeah. Me corrigió otra, pero está bien. perdón. Sorry. Don't worry. Sería la number one, ¿verdad? Yeah. We are marketing managers. Yes, we are marketing managers. That's it. That one, it's okay. Uh-huh. Very good. Let's gonna see who's next. Thank you. Who else? Oh, Henry Arturo Ochoa. I don't know if Henry can do it. Henry, can you do it? No, Henry. No, maybe he's not here. Remove. Hola. Okay, Henry. I was thinking that you cannot do it. Henry, do you have your manual close? Yes. And after we go for Christian. ¿Tiene cerca su manual, Henry? No lo tengo a la mano. Ah, okay. Está bien, Henry. Henry, spell your name, Henry. Sí, es que... sí. Spell your name. Hello, Henry. Spell your name. El nombre. Yes, spell it. Deletréelo. Spell it. C-H-R. Tranquilo. C-H-R. I can. Don't worry.
Okay, very good. Bueno, déjeme ahorita. Bye. Cristian Esaú. Ok, Cristian, can you spell your name? How do you spell your name, Cristian? Repeat prayer, teacher, please. Repeat the question. Ok. Can you spell your name? ¿Puede deletrear su nombre? Do you spell is your name? C, C H R E S T E A M. Okay, you have to practice. That's okay. Thank you, Christian. Franklin Baltazar, he didn't come today. Franklin, are you here? No. I'm here, teacher. Ah, very good, Franklin. Okay, Franklin. We were working on page 17. Tell me. I'm here, but I am sick. Oh, okay. I don't believe you. I don't know why. Come on. Okay, Franklin. Can you teacher? What? Nah, come on. What's your name? My name is Franklin Cruz. What do you do? I am engineer. I am an engineer. I am an engineer. An engineer. Sorry. An engineer. Okay. I think so that today is Friday and you want to go to the party. Teacher, today is Friday, you know. Yeah, of course. Today is party day. That's why you are sick. Oh, my God. Okay, let's go and see who's next. Claps, Wilmar. 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 No, he's not here, Wilmar. Profe. Hello. ¿Puedo pasar otra vez? Es que venía en camino y no entendía bien. Está bien, Henry. Okay. Vaya. Sería mi nombre, ¿verdad? Sí. Yes, your name. Vaya, sería H-E-M-R-Y. Excellent. Very good. ¿Completo? No, just with that one. That's okay, Henry. Ah, okay. That's okay. Wilmar. Una disculpa. No, don't worry, Henry. Don't worry. No problem. Wilmar, I don't know. Parece que está aquí, pero no está aquí. No sé. Any problem. Okay. Patricia Carolina. Patricia Carolina. Let's gonna see. Let me see if I can go here. Patricia Carolina. Can you correct this sentence? Sí. ¿Qué número? Number two. She is in Margarita Marroquín. Very good. Thank you, Patricia. Okay.
Walter Ulises. Ah, no, sí, Walter was, sí. Walter Ulises. Walter. Are you there? Walter. No, no está. He was having problem with it. Okay, let's go for the next one. Mario Antonio Moreno. Okay, Mario. Can you create a question, Mario, with number 3? This one. Okay. Are you from El Salvador? Answer. Yes. Yes, he is from El Salvador. Ah, so there is a problem with the answer. Are you from El Salvador? Yes, I am. No, yes, he is. Ah. Okay, the answer was, but it's okay. Thank you, Mario. Okay. It's gonna see who's next. Eva Maria Arias. Hello, teacher. Eva, can you correct number sentence number 3? Natalie. Yes. Natalie and Sarai. Natalie and Sarai are the new supervisor. Very good. Are the new supervisor as well. Thank you. Who's next? Jessica Marcela Velasco Sosa. Hi. 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 Okay. Okay. Can you create a sentence using number 4? I am live in La Libertad. yes, I am. Okay. Remember, with questions, we go first with the verb. Let me see if I can take it as my example. Okay. Am I, maybe, from La Libertad? Yo soy de La Libertad. Am I from La Libertad? Yes. Sorry. Don't worry. That's why we are learning here. Yes, I am. Okay. That's it. Yes. Because with the question, the verbs goes first. Okay. Very good. Oh my God. Who's next? Mr. Alexander Castro. Present. Permítame. Can you correct number 4? My boss is Jorge Sandoval. Piece of cake for you, Alexander. Very good. Okay. Very, very good.
Hilda Victoria Menéndez de Campos. I don't know if Vicky is here. Hello. Hello, Vicky. Very good. The camera is on. It's on. Very good. Vicky, what's your name? My name is Victoria. What do you do? I am teacher. I am a, remember, I am a. I am a teacher. Exactly. Very good. Thank you, Victoria. Thank you very much. Jeremias. Jeremias, are you there? Hello. Yes. Can you correct exercise number 5? No, number 5. There's secretary. Number 5. Yeah. Day secretary. Is not. Uh-huh. Laura Miranda. Yeah, their secretary is not Laura Miranda. Okay, that's it. It's not Laura Miranda. Okay. Victor Ernesto, what's up? Ah, no, Alejandra Lizeth Ramírez Palacios. Alejandra. Hi, teacher. Hi, Alejandra. Can you spell? Are you sick, Alejandra? ¿Está enferma? Sí. Así suena. Ah, pues no sí. Sé si. No, no se preocupe, Alejandra. No, no. Ah, okay. So, can you spell your name, Alejandra? Okay. A-L-E-J-A-N-D-R-A. Excellent. Good. Thank you. Come on, Elgin. Hello. Okay, Elgin, can you create a question with number 6? Are you an operation? Operator, yeah. Operator. Uh-huh, the answer? I'm not. No, I'm not. No, no, I'm not. Not. Exactly. Not very good. Thank you. Not. Thank you, Elgin. Victor Ernesto Mendez. It's here, Victor. Victor, hello. I'm going to start the thing. Victor, where are you now? I need you now. No, he's not here. Okay, so sorry, Victor. Just 4 or 5, yeah, 4. Marisol Esmeralda, Velasco de Valencia. Hello, teacher. Hello. Can you spell Esmeralda? E-S-M-E-R-A-L-D-A. Excellent. Thank you, Marisol. You are welcome, teacher. Very good. Marlon. Hi, teacher. Hi, Marlon.
Okay, Marlon, can you create a sentence with the number 5, please? Is your sister? Right. Oh, no, sorry. Is she your sister? Very good. Answer. Yes, she is. Yes, she is. Very good. Excellent. Thank you. Mario Ernesto Arevalo Garcia. Hi, teacher. Hi, Mario. Let me see what we have for you. Tell me two names of your classmate and his or her occupation. Mm-hmm. Sería con mi nombre o I mean, the first one could be, one could be you. Uno puede ser usted, pero los otros dos creo que ya no puede ser usted. Okay. My name is Mario Arevalo. Occupation is architect. I am an architect, you say. I am an architect, okay. Uh-huh. Sería Freddy Leonel. He's an architect. Ah, also very good. Marlon Yuri, he is an engineer. Excellent, very good. Very, very good. Okay, le damos vuelta para Glenda Cristina. No, ¿verdad? No, okay, Glenda. You see that you are the... Okay, Glenda, can you create a question, Glenda, with the number 2? Is he, no, no se preocupe, tranquila, para eso estamos, para aprender. Is he o is she? ¿Ah? Por ejemplo, yo podría preguntar, creo que usted tiene una hija, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Va, podría preguntar, por ejemplo, is she your daughter? Aunque daughter no la había enseñado, pero ¿es ella su hija? Y usted contestaría, yes, she is. ¿Mm? El is es para usarlo con he y she. Is she your daughter? ¿Ah? Okay. ¿Sí? O is he my friend? Por ejemplo, ¿es él mi amigo? Is he my friend? Yes, he is. Or no, he isn't. Our dog. Is it our dog? Exactly. ¿Es ese nuestro perro? Yes, it is. O no, it isn't. Exacto. Ya ve, Glinda, que sí puede. Eso es lo que... Ahí está ocupada ahorita. Pero sí puede, ¿verdad? Solo que se le había olvidado un poquito. Don't worry. ¿Mm? Thank you. David Eduardo. Sam. Hello. Hello, David. Can you correct number 1, David? We are... yo creo que es we are marketing manager. Exactly. Yo creo no. Así es, David. That's true. Okay. That's okay. Okay, I'm gonna stop sharing this one. Ya ve, Mario Moreno. A mí se me, así son las cosas, a veces se me ocurre. Mañana no sé cómo, o el lunes no. Mire, ¿cómo nos va a preguntar? No sé. Ah, vamos a crear algún otro método. No, hoy ya sabemos. Hoy ya sabemos que no sabemos qué es lo que va a pasar. That's okay. Okay, let's gonna see here. This is vocabulary practice.
course English for Work Program, Basic Module Number 1, Vocabulary Practice, Mr. Carlos Alexander Najarro, November 2023. Remember that yesterday we were discussing about some greetings like hello, good morning, good afternoon, good evening, it's nice to meet you, it's a pleasure to meet you, hi, morning, how are things, what's new, it's good to see you, what's up, how is it going? That was the topic that we were discussing yesterday. Also, at the beginning of the week, we start to see or we start to study the simple present verb to be. And remember here that we have, let me take notes. Yeah. So for I, we use am, okay? Affirmative, subject first and after verb. Negative, subject, verb, negative, okay? And we can contract in both ways. For I, we use am. For he, she, and it, we use is. So remember, always in simple present, first the subject and after the verb. Siempre en el presente simple, primero sujeto y luego verbo si es afirmativo. Luego, si es negación, sujeto, verbo y la negativa, ¿sí? Luego las contracciones que habíamos visto. Eso es. Pero también la vimos, en pregunta. En pregunta. Independientemente del verbo am, is o are, primero va, si es pregunta, primero va el verbo, luego va el sujeto y luego podemos llamar complemento. Is he an engineer? Is she my friend? Is he my teacher? Am I a teacher? I mean, are we students? Are they my cousins? I mean, always you go first with the verb. Primero siempre vamos con el verbo y luego con el sujeto y luego el complemento. Y para las respuestas, que acá yo muestro cómo son las dos, pero la que más usamos ya cuando hablamos es la respuesta corta, short answer. Primero va la afirmación, si es escrita va coma, si no es escrita va primero afirmación, luego sujeto y después verbo. Yes, he is. Si es negación, primero va la negación, no, luego va el sujeto, luego va el verbo y la negación. No, he isn't. ¿Ok? Eso es parte de lo que vimos. Luego también vimos el alfabeto. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W. I mean, how is teacher W? But if you listen W, doesn't matter, que es W y así lo pueden ver y así suena en el word reference, que es la pronunciación gringa. Pero si usted oye W, ya sabe que es lo mismo, o sea, es decir, en este caso, X, Y, and Z, ¿ok? Luego vimos possessive adjective and nouns, ¿ok? I, my, your, his, her, it's, our, their. Son possessive adjective para demostrar that it belongs to me, eso me pertenece. Y luego el possessive noun, que ayer vimos que esa comita, ese palito, que se llama apóstrofe, y la S indica pertenencia. Esos han sido los temas cubiertos en esta semana. Question, guys, questions? No question, teacher. No questions. Teacher, I have a question. Tell me. Tonight, we... We will have a quiz. I mean, always, yeah. I mean, no with me, but always you have a homework in the platform. Okay. You have a platform after this class, you have a homework. A midterm, we are going to have a midterm, but the next week. The next week on Friday, we are going to have a midterm, okay? But today, just you have a common homework, we can say.
Okay. Okay, thank you. So you're welcome. So if there are no more questions, I'm gonna stop chatting. Maybe I'm gonna go with the attendance and after, bye. I'm gonna say a little bit in Spanish. Vamos a pasar lista y después voy a mandar vínculos para que practiquen todo, okay? Voy a mandar varios vínculos. Trate de hacerlo si quiere más de una vez. Voy a mandar varios vínculos. Van a estar en grupos. Igual coméntenme cualquier cosa. Anote cualquier cosa que tenga alguna pregunta. Trate de no traducir toda la frase. Trate de enfocarse en lo que tiene que contestar. Igual el vínculo es suyo. Yo ahorita lo mando para que él trabaje y discutamos. Pero ya después, si usted quiere hacer ese ejercicio varias veces, lo puede hacer. Yo estoy haciendo uno de los que le voy a mandar. Y ahí yo dije, ¿cómo en pronunciación distinguís la V en B? Y hay una pequeña diferencia en el ejercicio. Yo, a mí se me fue también, para que vean que a veces también pasa. Entonces, le digo para que no se va a frustrar cuánto me saqué, sino que no se trata de cuánto se sacó, se trata de que pueda aprender. No importa que ahorita se sacó 5, no, a veces... Perdón, y de verdad, o sea, yo sé que el mundo en el que vivimos es competitivo y necesitamos tener altos estándares y eso lo comprendo, pero quiero que entienda que la función más pura de esto es el aprendizaje, más que obtener, por lo menos en el caso de los ejercicios que le voy a mandar, una nota. ¿Sacó 5? Vuélvalo a hacer. Vean que se equivocó y, o pregúnteme, mire, anote, ¿ok? O también no voy a ir mandando así seguidos los vínculos. Voy a darme un espacio de unos 3-5 minutos y voy a mandar el otro vínculo. No se desespere. ¡Ay, ya está mandando el teacher otro vínculo! ¿Cuál voy a hacer? No, take it easy. ¿Ok? Tranquilícese. Se haga el suyo. Si yo mando, tengo como 6-7 vínculos. Si solo hizo 2, tómese el tiempo otro día de hacerlos. Si puede hacerlos todos, fantástico. Su aprendizaje cuenta. Pero si no, no es que, ay, ya mandó otro y no he terminado este. You got it? Yes? Okay. Yes. Okay, first of all, then we go for the attendance list. Okay, attendance list, attendance list, attendance. Alejandra Lizeth Ramírez Palacios. Present. Yeah, you are sick. You hear like you are sick. Okay. Cristian Esaú Gutiérrez Canizales. Present. David Eduardo Ortiz López. Presente, teacher. Okay. Elena Beatriz Rivera Mendoza. I'm here. Okay. Elgin Graciela Trejo. Present, teacher. Elgin, you are the winner of the lotto today. Okay. Friday, but you are the winner. Usted se queda conmigo los 10 minutos, Elgin. Así como que. Happiness, happiness. Eva María Arias. Present. Franklin Baltazar Cruz. I'm here, teacher. Very good. Frey Leonel Enriquez Asensio. Present, teacher. Jeremías Esaú Fernández González. Present, teacher. Glenda Cristina Rivas. Present, teacher. Henry Arturo Ochoa Portillo. Presente. Hilda Victoria Menéndez de Campos. Present. Jessica Marcela Velasco Sosa. Present, teacher. Yogas Alexander Castro. Present, teacher. Mario Antonio Moreno Orellana. Presente. Mario Ernesto Arevalo García. Present, teacher. Marisol Esmeralda Velasco de Valencia. Present, teacher. Okay. Marlon Yuri González Mancía.
I am here. Patricia Carolina Figueroa Quintanilla. Present, teacher. Víctor Ernesto Méndez Alvarado. Walter Ulises Rodríguez Amaya. Wilma René Pineda García. Present, teacher. Jacqueline Janet Flores González. So, she's high, probably, maybe. Okay, okay, here we go. Mamma mia. Let me see, we're gonna create the groups again. Five system is the standard. Let me see. Okay. Mm-hmm. Yeah. So there go. There's and right now I start to share the links. The first of all is about the alphabet, okay? You are gonna be in the groups and you can discuss as always. You can ask, you can take notes. This is about listening. Veamos. Podemos compartir. Ah, bueno, esto es individual, ¿verdad? Sí, individual. Sí. Los jurados. Tiene el micrófono apagado. Está llorando. I mean, sorry, no, I mean, just watching something. I don't know. How? Ah, lo que mandó del alfabeto. Hey. Que dice, tóquela y escuche y repita. Hey. Hey. Creo que va a haber que silenciar cada uno el micrófono, va para eso. Se escucha el medio. Sí, es mejor si lo hace con mi micrófono silenciado a mí. Dicen que todos van a escuchar. Vale.
Es del alfabeto. Eso es individual, niños. Igual, no hay problema que lo compartan, pero eso es individual. Cada uno. Ah, okay. Lo siento. En el grupo pueden discutir, pero lo mejor es que no lo proyecten por muchas razones. Porque okay. Solito ahí, pues, Emin. Ya pues deje de compartir. Mire, teacher, es igual a la aplicación de inglés. Yo he estado haciendo eso. Y le hacen dictados a uno para identificar el sonido de qué letra. Sí. Está bien bonito. No, sí. Ahí está. Bastante bien está. Bastante bueno. Y ya les voy a mandar más y ahí está en varias. Ay, tengo varias. Ahorita sí tengo como 6 u 8 links que descargué para. Quiero ver 1, 2, 3, 4, 5, 6 descargué para ser exacto. Ya les voy a mandar los the other ones. Profe. Dígame. Ok. Entonces, si estamos en ese grupo ahorita, ¿qué vamos a hacer? Hagan el ejercicio y pueden discutir qué les salió mal. O sea. Ok, así como la vez anterior. ¿Verdad? Exacto, igual que la vez anterior. Okay. Hagan el ejercicio y después discuten qué les salió mal, en cuál te equivocaste, cuánto te sacaste, en cuál fallaste, por qué fallaste, I mean, whatever. Those kind of things. Ok. J. Why? Apague su micrófono, puede hacerlo solo para usted, a mí, Eva. Ah, okay. Oígalo y va. No, no se preocupe. Ahí. Y la I, ¿verdad? Ah, individual y después discuten en cuál se equivocaron, a ver quién le gana a quién en el otro. Hay que estar en el celular, teacher, y no escucho. Ella me está ayudando. Ah, va, está bien. Ah, pues sí, está bien, Mario. No problem, entonces. Ay. La N. ¿Oye? N. Ok. ¿Elena? B. No, bueno, yo sugiero que no lo proyecten y que lo hagan de manera personal. En el grupo, ¿qué hacen? Discutir en cuál se han equivocado y decir cuánto te sacaste y en cuál te equivocaste. No, de verdad que esto tiene, digamos, Creative Commons, pero recuérdense lo que he dicho de materiales así que no son, digamos, del manual, ¿no? Lo mejor es no hacerlo. No. Yo proyecté que Google, ¿no? Pero casi no lo hago por esa razón. Además, Franklin me les está soplando ahí. Así no se vale. Se vale que lo hagan cada quien individual. Vaya, pues. Listo. Ok. ¿Cómo debo de compartir? Ya no estoy compartiendo, ¿verdad? ¿Cómo no todavía? ¿Cómo debo de ser?
Vamos a ver. ¿Cómo dejo de compartir? Bueno, si no le ayudo yo ahorita. Sáqueme. Va. Ahorita. Va. Listo. Ahí está, gracias. Don't worry. No renunciaré. I don't quit. Ni a tus besos, ni a tu boca. No, el viernes, teacher. And that's okay, Henry. But don't write me on my sorry. Tengo una sed, teacher, y no es de agua. Oh, my God. Oh, my God. Pero ¿cuál es? And there is the other one. Ya está el otro por ahí. El otro es menos defensivo. Es de responder el segundo. Okay. X D K C W J E J U U. Ya me perdí, me dan copia de la primera. Are you there, Glazer? Are you there? Velasco sisters. The fate wants to date, they are together. Hello. The fate, the destiny wants that you are together. Second day. Second day together. I mean, but I didn't, believe it or not, I don't do the groups. Léalo, no, no hago yo los grupos. Lo hace Zoom. No sé qué tiene Zoom contra ustedes. Against you. Ay, no. No la soporto en el trabajo, aquí en la casa y todavía ya. No, qué barbaridad. Después vamos, ¿quién es la mayor? Who's the elder? Mejor se Jessica fue, is the older. Mire, mejor se fue, mire. Viene otra vez, ya viene más molesta. ¿Qué dijiste? Que vos sos la mayor. Dice Jessica is the older. But it's, I mean... Nada. No, pero le voy a corregir, Esmeralda es de elder. ¿Qué? ¿Por qué? Ah, porque es que elder es decir el mayor. Older es decir como el... Me debe respeto. Es el más viejo, older es como el más viejo. Ah, pues lo mismo. It wasn't me. ¿Oh? It wasn't me, no fui yo. Mi ella la mala, mi. Yes, I see that one. I see that. Problems? No. Oh.
no. Is he the new postman? ¿Qué es postman? Postman. Cartero. Cartero. Thank you. You're welcome. Thank you. ¿Él es el nuevo cartero? Puede ser que diga. Sí, podría ser, yes, he is. Could be. Yes. Problems? Any problem, teacher? Excellent. David, problems? No. A la hora de... Me acuérdese que la máquina es otra cosa, ¿verdad? Sí. La pronunciation, más que todo. Más que todo en la, por ejemplo, en la Q, U dice ahí. Q, Q. No, but it's, one is Q and the other one is U. Ah, esa es la cuestión. Ah, okay. Yo lo que estaba que ponía la letra, la que creía yo que era, escucharla y escuchaba la otra, y así la asociaba. Sí, but in that way you can differentiate them. Yeah. El sonido, okay. Ajá. Y ahí. Sí. Ya me llaman, no, pero ahorita ya tienen otros dos ahí por si acaso, no se preocupen, pero ya tienen otros dos, Frank. Nada, no se preocupen, tranquilos. No, no hay, no es carrera, no es competencia, es para que practiquen. Es porque algunos me los hacen muy rápido y después van a poner a que le dan otros. va a disculpar que no he estado todo el rato, pero... Don't worry. Mañana tenemos graduación y hay que dejar ordenado y... Don't worry. No se preocupe. ¿Dónde? I know that there are some... I mean, occupation, there are some things that we have to do. Don't worry. Teacher. Hi. Question. Tell me. En el segundo link, solo es de arrastrar la respuesta. Exactly. Yes, you have, they are practicing of short answers. Yeah, sure. Okay. How is it going? Any problem, guys? Sí, saqué cuatro. ¿Qué dije yo? Don't worry about the grade. No se preocupe por la nota. Vean que se equivocó. Correcto. Ay, no le creé a teacher. No, ¿cómo no? ¿In which one, Mario? ¿En cuál? Es lo que estoy viendo. No, ¿en cuál de los ejercicios? ¿En el primero? Ah, en el segundo link. Ah, es que ese de arrastrar respuestas, tengo que saber. Ahí está. No, sí, eso ya lo hice, pero ya le di la calificación y me salieron cuatro. Pues tiene que saber qué respuestas no puso bien. Creo que serían las que están en color rojo. Exacto, esas son. Ajá. O sea, cuatro de cuatro, ocho eran, ¿verdad? No, son cinco. Ah, pues tres puso malas. Ya. Ya lo voy a hacer otra vez. Esto, practice. Quiero ver. Que me haya una tabla de calificación, clasificación, de ahí dice cambiar plantilla, interactivos, eso es. ¿A dónde? ¿Which one? El último enlace. Ah, sí, es, ajá, tiene que ir poniendo, I mean, you have to, I mean, let me see, the last one. Let me see. Ajá, you have to touch it. You have to move. Oh.
¿En cuál? En el segundo. No lo puedes poner. ¿En el segundo? En el segundo enlace, ¿te cuesta o cuál? No, en el tercero es que no entendía, porque dice de los interactivos que hay que cuestionar y abrir caja, concurso de preguntas, eso. Ah, no, pero la tiene que llevar directamente, oh my God, directamente al juego. No, me lleva al juego. Ah, es quizá que se está cargando. Enlace, eso fue. Quiero ver ahora. Aparece en la tabla de puntuaciones, tiene que aparecer ahí algo para... Ajá, pero igual no me manda directo al juego. Ah, ¿cómo? Cuestionario, claro, ese es. Sí, pero me imagino que se está cargando, cuesta que se cargue más. Son más rápidos de cargar los otros. Hoy sí ya le entendí. Ok. My friend, Aren. My friend, my friends, which is my friend, my friends, my friends, my friends. Okay. Hay otros ahí, ¿verdad? Yes, I have sent 4 links. Uno, dos. No, y hay otro. Tercero, entonces vamos caja. Al cuarto. Ah, este de abre caja está dinámico. Ah. Y creo tiene que arrastrar ahí, creo. Ya. Ah, okay. Ya. Y no les voy a decir la respuesta. Porque ahí está el profe. Y el tercer, no, en ese que usted me dice, sí, 10 de 10. Sí, igual tú, creo yo. Sí. Oh, sí. Chicas, ya son bilingües. Niños, no me vayan a quitar la chamba, ya les di. That's a, just no. Ask. Yo solo me pongo un cubito de hielo en la lengua y créanme que soy trilingüe, tío. Excellent. You are a políglota. You no. you say políglota. You are bilingual o políglota. Ya de 3 para arriba ya eres políglota. No le quitaremos la chamba. Per favore. Per favore. Si escuchan al fondo alguna como bulla. Vivo cerca de un estadio, así es que. Pero de esos estadios que tienen como que bebidas relacionadas al trigo. Entonces, fermentadas. Esto, ay, eso, unas tales Micheles salen ahí, o Michelán. Oh, es que los vecinos llaman, profe. Oh my God. Are you there, class? ¿A los demás cómo les salió? Esperen. Ya te quedan otro link. ¿Qué estoy volviendo a hacer? Igual yo. Ya, man, voy a abrir la que mandó ahorita el teacher. Dos mandó ya. Sí, dos. Y cuál es abrir. Este es el bueno, este es el.
Siempre me sé usted. No. Ay, me equivoqué, era no quiso. Por lo menos la respuesta nos vamos a aprender. Dale, al fin, se te 10. Lucía, Marcelo, Marcos. Yes, Jane. It's Jen, your friends. Lucía, Marcelo, he's Jen. I am not. Ya mandó otro link, el profe. Ah, dos más. Hey, profe, nos avisa cuando vaya a pasar asistencia. Ya pasé asistencia las dos veces, Mario. Hey. Ah, sí, la primera creo que fue que me sacó. No, pero no hay problema, Vicky. El sistema de system counts. Es cierto. Cards are beautiful. ¿Quiénes son ellas? ¿Quiénes son ellas? Ya están en el otro. Esa, ¿sí? Es la de color morado. Esa es. Sí. Veamos. No. ¿Cómo no? No, a mí me salió mal. En la roja. Ajá, chido. A mí me salió buena la morada. Es lo que le pasó con la compañera conmigo. Ajá. No son iguales. Porque a mí me salió una buena. Quizá los colores le salieron. Y a ella le salió mal. Ajá. Ah. Enough, Franklin, enough. Maybe. Is Jane your friends? Mm-hmm. Jane. Me recuerda a los X-Men. Yeah, baby. Jane. Yeah. That girl was my, how do you say? Crush. Your crush. Yes, that girl was my crush. Really, teacher, really. That girl for me is very beautiful. Oh my gosh. Okay, I got it. Yeah. I mean, that is the English term. I mean, I remember in my times they were platonic love. Plato love. Really? Yeah, los amores platónicos that they are changing right now by crush. Because I mean, I was telling to my students that I mean, it's always gonna be your crush, but if she, in our case, is gonna be your girlfriend, she doesn't be your crush anymore, because after that she's gonna be your ex, maybe. No, your crush. Yeah, your crush. How have been the exercises? They have been good? Yes, Franklin? Yes, teacher. Okay. Jane is your friend. Hi, Jane. Like 3 minutes to go out. Thank you. I mean, to go out from the breakout room, no?
Ah, no. Yes, yes. Esa es, creo que es no. Nah, I am not. Ajá. I am not. ¿Verdad? Cats are beautiful. Yes. Ah, sí. Ya me alcanzo. Hoy sí, Mario, ya sacó 10. Ah, sí, pero la hice como 10 veces. Joana, ahí. En la de Ricky, yo ya llevaba 5 de 5, hoy 6 de 10. 6 de 10, 4 malas. Yo logré sacar. Messi. Kissam. Messi. Hello. Marcela, is everything okay by here, Marcela? Ahí ya, ya jugué todo lo. What was your grade? No, no, no. I sent 4. Jugué uno. Pues creo que me comí uno. I have sent 4, Marcela. If you count, I have sent 4. Oh. Well, even I have sent 5. I have sent 5. No, entiendo. Oh. Oh, sí, ya vi lo otro. No problem, Eva. Problem, teacher. Ah, very good. How was everything, Elgin and Jacqueline? So far, so good. Is everything okay? Yes. Okay. Yes. Estoy yo. Ahorita vamos a ver. Sí, es el último. Que dice, what does she do? Ajá, que él hace, and they are occupations. And you have to click, yeah, he is a doctor, he's a police, he's a pilot, or she's something. Estoy estornudando, no sé por qué, pero dicen que cuando uno estornuda just, por ahí. Just 4 minutes, Franklin, just 4 minutes. El cuerpo lo sabe. It's Friday, nobody knows. ¿Cuánto fue, David, que lo veo emocionado? Oh, was your grade? No, lo que pasa es que de 5 llevo 2 buenas. Ah, bien, that's okay. Pero vamos a ver. Finishing, profe. Almost finished. I mean, guys, what do you think about the exercises? ¿Qué piensan de los ejercicios? ¿Estuvo bien? I wanna come. Excelente. Están bueno. I'm very interesting.
Todavía Glenda está terminando, dice, como el segundo, dice. No, profe, sí, o sea, sí, ya terminé el último, ¿sabe qué? Me saqué 9 de 10. No, yo sé que los está rehaciendo, que ya se sacó buenas notas en todos y está practicando, Glenda. Come on. Hilda, ya la veo, Hilda, que ya solo esperando que cante y you close your eyes. Ya estuve así como que, por favor, please. La canción estoy esperando. Sí, I know that. Para poder dormir. Así es, son en el clock. Okay, guys, that teacher, has I have a question. Tell me, Frank. Who is the winner lotto? Today is, I said today is after Elena. Gloria era, mentira. No. Oye, Mario. Let me talk. I said that is, wait, I'm here. It is. Yo creo que ya le ha dicho, profe. Elgin, ¿cómo no? Ya le había dicho a Elgin. Yes, Elgin. Yes, yes. Ah, ya le había dicho, sí. Elgin is the winner of the lot. I mean. Okay, guys, I mean, I hope so that you have enjoyed the practice. This is the practice, I mean, this is a practice. This is a funny way to practice the topics that we have been studying. This is una forma bastante divertida, digámoslo así. De algunos estaban peleando porque sacaron la velocidad. Después van al 6, después subieron al 7, pero bueno. Y lo puede volver a hacer, y no crea, todos nos equivocamos, a veces se le van algunos detalles. Yo en el de preguntas me saqué, en el de preguntas me saqué 8, me equivoqué en una, y así. Y te puedo decir, you are the teacher, yeah, but we can commit mistakes, okay. Es decir, a veces uno no se concentra y más a esta hora. Aunque el juego es divertido y siquiera la cancioncita así como pling, ya le cambia a uno, así ya no lo deja dormir del todo. O estar peleando, en el caso de Mario, dice, me saqué 4, me saqué 6, me saqué 8, me saqué hasta que logre el 10, ok. That's a way to practice. Por lo demás, niños, you have to do your homework, ok. Tiene que hacer su último trabajo hoy, por lo menos su último trabajo de esta semana de la unidad 5, section number 1, ok. Antes de que se vaya a dormir, por favor, así. Lo siento, Hilda, con un ojo cerrado y con el otro abierto, porque si no, el teacher le va a escribir a las... Sí, yo siempre duermo bien, pero a veces, si duermo tan bien, a las 5:30 ya estoy de pie, me levanto, abro la computadora, veo quienes no han trabajado y empieza a caer notificación, ¿ok? Sí, me tengo que levantar temprano, profe, tengo graduación. Ay, sí, es cierto, usted me comentó. Sí. Pero ya, pero no ha hecho la tarea 9:05, no, a esa le falta, ya. Ok. No, digo porque esa es la que, o sea, digamos, ya dentro de unos momentos quizás le va a dar una media hora ahí para, a mí, me voy a ir a, aunque sea a tomar un café, yo voy a aguantar y ya después reviso, por lo menos hoy, y reviso mañana que ya estén todas las tareas para ir subiendo y posteando las notas. Hoy tenemos que terminar la tarea 5, la unidad 1, niños. O sea que hoy tendríamos que terminar la última tarea. Bueno, yo las he ido a hacer haciendo al día, entonces solo una me hace falta. Exacto. Sí, ahí solo, ajá, creo que todos, ¿verdad? Solo hay alguien que tenía problemas, pero ya arreglé con él. Yo pensé que solo Marlon iba a hacer todas las tareas. Pobre Marlon. Ahora ahí está, Marlon. A ver, pero solo él. Ay, sí, me va Marlon a tocar. Sí, pero no, pero de ahí los demás creo que han venido. No he revisado, primero ya cómo va a entrar la plataforma. Bájale puntos a Marlon por no hacer las tareas. Oiga, Marlon. No podía entrar, él tenía qué mala. No sé qué problema le dio la plataforma, pero ya se lo resolvieron. Pero, por lo demás, estamos bien. Espero que hayan entendido los temas. Espero que las prácticas les hayan ayudado un poquito más y las notas los hayan motivado a mejorar, ¿ok? Así es que, por lo demás, Eva también ya la veo un poco cansada. La verdad es que todos es viernes en The Body Knows. Elena, los lentes le cubren los ojos, que ya los está cerrando. Ahí están todos. Ok. Aún David se ve cansado, pero estamos bien. Ok, chicos. 1, 2, 3. A ver. 1, 2, 3. Okay. Close your eyes. Go to your beds to dance.
Do you feel your pillow under your head? Do you feel anything? Okay, guys. Have a good night. Have a good weekend. Please rest. Por favor, descanse. Happy and weekend. We will see on Monday, okay? We will see on Monday. Please don't miss any class. Por favor, no pierda ninguna clase. And see you on Monday, but at the same time and by the same channel, okay? Bye. Bye-bye, teacher. Bye. Good night. Bye. Good Monday. See you on Monday. See you on Monday. Good night. Goodbye. See you Monday, yes. Goodbye, teacher. See you have on Monday. Have a weekend for all. Yeah, have a good weekend. Have a nice weekend. Good night, teacher. Good night. Good night, everybody. Mister, good night. Good night. Good night, teacher. Good night. Bye, teacher. Bye. Okay, Elgin, how can I help you? ¿Cómo le ayudo, Elgin? Pues bien, porque he estado descansando desde ayer. Ah, bueno. Qué bueno. ¿Y qué le parecieron los juegos? ¿Le ayudaron un poco más a comprender los temas? Sí, más o menos ya he jugado, ya he hecho juegos así. Más o menos les entiendo un poco lo que usted mencionaba en una de las clases, de que a veces uno le entiende un poquito más a la lectura y un poquito menos para hablar, porque por lo menos también yo tengo el juego de Duolingo y de vez en cuando practico cuando tengo tiempo. That's okay. Bueno, igual creo que también me dijo que bajó una de las aplicaciones que yo mandé, ¿verdad? Sí, es correcto. La de vocabulario, no me olvida cómo se llama. A veces la tengo. De hecho, yo la tengo para otro idioma y algunas palabras conozco de otros idiomas, pero no me puedo. Me cuesta en ese sentido, digamos, por mis ocupaciones, la disciplina. Es decir, porque después de tres trabajos le digo, hoy, entre ayer y hoy he estado con notas, exámenes. Bueno, ahorita tengo que revisarles las notas un poco a ustedes, obviamente, y pues ir pasando todo eso. Ya estamos en cierre en las escuelas y hay que hacer un montón de cosas. En la escuela. Sí, entonces. Es correcto. Sí, sí, lo entiendo. Eso. Igual yo estoy trabajando, además que estoy en la U, y ahorita que decidí también. Más que todo, estoy en una transición porque ¿cómo le puedo decir? Apliqué para otro puesto, siempre dentro de la empresa, y gracias a Dios se me dio la oportunidad. Oh, a better job position. Yes. Qué entonces, bueno, ya no voy a hacer I am reception, sino es que ya voy a hacer operadora. Está bien, me parece. Qué bueno, mire. Qué bendición que pudo aplicar al puesto y que usted lo ganó. Eso sí, la verdad que sí, bastante. Así es que estamos en ese proceso ahorita, bueno. que hasta en diciembre me voy a trasladar al nuevo puesto. Está bien, me parece. Y con las clases, no sé, ¿qué le parecen? Comments about the teacher, about the class, comentarios acerca del profesor, acerca de las clases. Pues la verdad que es mi primera experiencia, o sea, la U la hago virtualmente, porque a una cosa que yo soy una persona con discapacidad, yo uso silla de ruedas, entonces yo siempre trato de que si voy a aprender algo o algo así por el estilo, casi hacerlo así virtual, por los lugares inaccesibles. La entonces, movilidad y todo pero, eso. Ajá, el programa lo he llevado, pero no así de que he sido en video.
Entonces, para mí ahorita, esta semana precisamente, aunque no me lo crea, por eso pedí los 2 días, porque lo sentí un poquito, créanme que hasta ayer en la noche se me quitó un poquito el estrés. Entonces, no estoy, aunque yo estoy en recepción, pero no estoy acostumbrada así a dialogar tanto, y incluso por eso me lo puse como meta, ¿verdad? Entonces, no solo me va a ayudar en el lenguaje, la participación, o sea, el dinamismo, los diferentes caracteres, la verdad de que quiera sí o no, o sea, se aprende no solamente, créame, no estoy aprendiendo solamente inglés, sino es que también a interactuar con otras personas. Eso es Entonces, bastante bueno. entonces, no, a mí me parece perfecto. O sea, ahorita, como ve, a pesar de que los primeros 3 días venía cansada y todo eso, creo que tal vez no se me notaba mucho, pero me ha parecido súper bien. Entonces, sobre todo también su persona, la verdad que tiene un gran carisma. Lo Gracias, admiro de gracias, verdad, gracias. sinceramente, porque el tratar con lo poco que yo trato, porque no le voy a mentir que trato con un montón de personas, sí hay bastante movimiento y todo eso, pero tratar ya, dice usted tiene 3 trabajos, tratar y si todo es de lo mismo, tratar con un tipo de gente, o sea, me imagino que son diferentes edades, no somos los mismos todos, o sea, Sí, claro. ¿cómo hacer para no perder ese carisma? O sea, a mí se me mantiene por igual, es tener un carisma, pero no tanto como el suyo, pero sí ser así algo, mi cara es engañosa porque aparentemente me veo dulce, pero la verdad que no. Entonces, tengo un carácter fuerte, Ah, entonces, bueno. pero lo único que es detonante, si hay algo que a mí, ¿verdad? Ahí sí ya, ¿verdad? Pero mientras, no, o sea, sigo con la máscara de dulzura, entonces, pero sinceramente es bastante admirable ver que usted no pierde su carisma, solo usted sabe cómo ha llevado todo el día de trabajo, cómo hace con tantas cosas, porque no solo es el hecho, el momento que está ahí y que está dando la clase, sino es que también lo que acaba de decir hace poco, está finalizando, están en finales, entonces Sí. están, imaginé cuántas personas son las que tiene por cada clase. Entonces, o sea, es bastante. Y en la U, más de ¿cómo lo puedo decir? Uno de los profesores se llegó un poquito a quejar porque a veces nosotros le decíamos tal cosa, mire, o sea, en buena manera, ¿verdad? Pero en referente a veces, en las tareas que nos dejaba. Nos dejaba un tema muy extendido, pero nos dejaba que lo hiciéramos en 5 páginas, 4 páginas. Y éramos un equipo de 8, de 7 personas. Entonces, nosotros le decíamos que nos diera un poquito más de extender más, ¿verdad? Entonces, decía, ustedes saben cuántos son ustedes, cuántas son las clases que yo mantengo. O sea, se entiende, ¿verdad? Entonces, pero sí, es bastante admirable en el caso suyo. De ver, o sea, ese carisma que tiene, sinceramente, la Gracias. verdad que es un poco envidiable. Gracias. Entonces, sí, y contagioso. Gracias. Bueno, pero qué bueno que tiene esa percepción y trato, la verdad, como se dice, de manejar el estrés de manera que no me afecte en ninguno de mis trabajos porque que siempre he pensado, ¿no? Que debo de dar la misma calidad a todos, no porque, digamos, porque ya es de noche o porque ustedes son adultos, ¿verdad? Que para mí es, cada persona es valiosa, trato de mantener mi carácter, como usted dice, mi carisma, mi forma de ser, de modo pues que, y peor, sin ánimo de nada a esta hora, así como es de pesada a mí, es de pesada para ustedes, pues, y a veces ya a esta hora uno es así como que, como usted dice, ya viene de todo lo del día, ya. A los jalados y pero qué Sí. bueno y cualquier cosa pues ahí estamos para servirle, no duden en escribirme cualquier pregunta y pues le animo a que es ahí aprendamos, no todos creo a ir manejando que los baches, si se puede llamar por ponerle una palabra, de la vida, los altibajos que esta presenta, para poder sortear cada situación y salir adelante y lograr las metas.
Usted dice, ya está en la universidad, tiene un nuevo puesto, está en inglés, ahorita está así como que, ¿ves? No tiene tres trabajos, pero llamémosle que tiene tres ocupaciones y a cada una hay que dedicarle tiempo. Entonces, pero yo y creo que sobre se todo puede. que estoy finalizando Sí, la U, estoy en proceso de tesis. Preespecialización, ajá, Ah, de ¿y qué tesis, está entonces, estudiando, perdón? licenciatura en administración de empresas. Ah, está bien, me parece. Está bien. Entonces, sí, la verdad que, créame, que ha sido un poquito. Oh, Y hoy en esta semana dije, ¿y qué hiciste? ¿Y qué hice metiéndome en inglés? Así me pasa a mí a veces cuando digo yo, acabo de terminar un nuevo curso, me llamó la atención un curso virtual en Perú. Yo, ¿qué hice? Así como que... No, hace como 2 años estaba en lo mismo y estudié una maestría. Y yo, ¿qué hice? Yo no puedo estar metiendo el otro año así como que me escogieron para algo dentro digamos, soy como un docente referente por ponerle algo dentro del Ministerio de Educación y así, ay, ¿y qué hice? No, la verdad que sí, o sea, como le digo, yo lo veo y ahorita, porque sí, ya el día miércoles me sentí un poquito mal, entonces como no estoy, como le digo, igual no estoy muy acostumbrada, y ya el miércoles sí, por eso pedí exactamente los 2 días, porque igual yo no pido mucho de vacación, Está entonces, bien. y dije yo, pero después me puse a pensar, vaya, con el grupo que voy a estar de diciembre, que me mueva, voy a estar casi así como estamos ahorita. Entonces, como le digo, estoy matando dos pájaros de un solo tiro Sí. porque estoy aprendiendo, por decir, en manera básica otro idioma y a la igual manera estoy interactuando con otras personas, qué es lo que va a estar pasando ahí donde voy a estar, porque es call center. Donde ya me dijeron que aproximadamente vamos a estar como 8. Entonces, o sea, y donde de cambiar a que solo yo estoy en mi puesto y el único que tengo a la par es al vigilante, pueden pasar personas Y hay que estar, enfrente de las sí. visitas que llegan. Y lo que dice usted es cierto, o sea, se lo voy a decir así muy honestamente, quizás trabajar con máquinas no cuesta, ya que trabajar con las personas es un poco más complejo. Sí, La es cierto. máquina, usted la máquina, no dice. Usted la maneja y usted la Sí. hace a su manera, es Pero cierto. ya con las Es que sí. personas es de tener cierta tolerancia, pero también cierto carácter. O sea, creo que podríamos pasar libros y vidas enteras tratando de aprender y creo que nunca vamos a llegar a un punto. Este es lo mejor. Será. Tiene toda la razón, porque yo ahorita en la U nos han puesto a leer bastantes libros y se relaciona mucho en temas de trabajo en equipo y todo eso. Es que Y me créame, imagino que porque hoy igual yo he tenido problemas. hacia eso van de hecho, un poco más o menos también ya, ¿verdad? Hacia eso van las orientaciones, hacia las habilidades blandas, la capacidad de las personas de poder relacionarse e interactuar y trabajar en equipo, más que lo que se conocían antes, perdón, como las habilidades duras, que eran aquellas habilidades de que, ah, yo sé y sé esto, sí, pero hoy es la capacidad de relacionarse en equipo y de tener eso, de poder llevarse, pues, de poder solventar esas situaciones que se dan, que casi a veces la gente, como le digo, Y con de las hecho el máquinas a usted le problema reclama a que la la máquina y le grita realidad y la máquina no le va a decir nada, pero grítele a alguien y de va a ser una un problema. persona así, eso sí es verdad, porque esa es la cuestión que no es la realidad, porque sigue eso, lo que usted acaba de explicar, sigue lo anterior y cuesta sinceramente hacer ese cambio de poder trabajar, ser un equipo, sinceramente, la verdad que. Entonces, como le digo, por eso yo, pues ahorita estoy tratando de matar dos pájaros de un solo tiro. Pero qué bueno, y yo sé que se puede y va a aprender y pues cualquier cosa, como le digo, es algo, soy docente, pero ya tengo algún recorrido en muchas cosas, ¿no? Okay. Tuve la oportunidad de sacar un curso con la OIT, estuve un año con la OIT. Estuve en un puesto, tuve la dirección de un colegio casi por 6 años, o sea, algo hemos aprendido. Algo. Bueno, es el conocimiento de los Sí. años.
elaborados, la verdad No, que ya, sí. ya no, no se notan, pero ya son varios añitos recorridos. Ya son. No, igual yo tengo 8 años de estar ahí donde estoy. Me imagino. Bueno, Entonces, pero como ya va a ve, cambiar a otro puesto y ya, ya es el hecho de estar ya, ya con esa relación de personas. Pero bueno, le deseo así suerte es. en su nuevo puesto y pues nos seguiremos viendo y que tenga pues ahí todo, que todo le salga bien ya en la U y pues acá y eso. No, nos veremos el lunes y que tenga un buen fin de semana, Elgin. Gracias igualmente a usted, teacher. Bueno, Se le have a good agradece. night. Good night. Good night. Bye.